Incondicionales, ya estamos en un búnker más desde Colombia con nuestra selección sub-20 femenil que está disputando el Mundial. Ya es menos uno, día previo a enfrentar los octavos de final contra Estados Unidos. Y bueno, nuestro equipo volvió a la cancha, tuvo entrenamiento oficial, se preparó, ya afinó esos pequeños detalles en cancha que le hacían falta para el partido de mañana contra Estados Unidos. Previo a este entrenamiento hablaron nuestra entrenadora y América Frías, una de nuestras jugadoras. Ana, esto fue lo que dijo. Bueno, es un partido muy importante, claro que sí, porque es el que nos va a permitir seguir en la competencia. Creo que ganar este partido sería algo muy importante, no solo para esta selección, sino para todos los, bueno, para nuestra federación y para seguir confirmando el trabajo que se lleva hasta el momento, ¿no? Y bueno, de lo que hemos visto de Estados Unidos, pues es que, pues como siempre, es un equipo complicado que tiene muy buenas bases, muy buen proceso y que pues además tiene jugadoras de muchísima calidad. Bueno, físicamente yo las veo muy bien, las veo listas para competir. La energía que proyectan es importante y ya tengo ganas de verlas en la cancha. Y también América Frías dio su sentir sobre cómo están previo a este partido tan importante y esto fue lo que nos compartió. Pues creo que todas estamos muy emocionadas, no solo porque es Estados Unidos, pero también porque es pues octavos de final del Mundial y sabemos que hay que ganar para pasar. Entonces, el facto de que estamos contra Estados Unidos también nos pone hasta más emocionadas porque pues ya las conocemos y es un rival como que literal hemos jugado contra ellas ya como casi 4 veces, so, emocionadas todas. Pues sí, todas estamos muy emocionadas, creo que todas nos sentimos muy unidas y muy felices de todavía estar aquí porque ya muchos equipos se fueron, pero creo que estamos con ese sentimiento de estar unidas y estar juntas y listas para mañana. Si quieren conocer un poquito más de cómo se vive cada entrenamiento, el día a día dentro de la cancha de nuestras jugadoras, pueden checar el insight que compartimos el día de hoy en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Justo ahí lo estaban grabando. Good, how are you? Y bueno, también invitarlos a que nos sigan a través de todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok con mi selección FEM y compartan todo lo que estamos viviendo desde Colombia en el Mundial Sub-20 Femenil. Y nosotros nos vemos en el próximo búnker.